Os damos la bienvenida, dobos a benvida, ongi etorria ematen dizuegu, os donem la benvinguda, al quinto Congreso de la Asociación Española de Investigación de la Comunicación, AEIC. Realmente para mí es un honor acompañarlos en la inauguración de este congreso destinado a reflexionar sobre el papel que la comunicación y las industrias culturales deben desempeñar en la cooperación iberoamericana y en la consolidación de nuestra región. La comunicación es la base de la cultura y, ya se ha dicho aquí, también el fundamento de la educación. Nos cultivamos y nos educamos mediante la comunicación. Se han presentado unos 700 papers, todo el sistema que tenemos de ciega de valoración, al final han quedado seleccionados 500 papers en diferentes áreas temáticas, que quiero recordar que son 8 áreas temáticas y que esto nos va a permitir, además del conjunto de las plenarias, trabajar. Además de eso, tenemos 3 ejes también temáticos, uno sobre política científica, hasta dónde destinar los recursos para poder investigar, el otro sería las publicaciones científicas, donde un idioma como el castellano está un poco al día de hoy en sus publicaciones científicas, resultados científicas, un poco apartado en el contexto internacional, y el otro sería también la enseñanza de posgrado, que también está a falta de una potencial colaboración y cooperación con América Latina. Hemos inaugurado el Congreso con representación de nuestros grandes patrocinadores o instituciones que nos han apoyado, las 3 universidades públicas de Madrid, la Organización de Estados Iberoamericanos, la Secretaría de Estados Iberoamericanos, el Ayuntamiento de Madrid, el Casa Forum, y confiamos que el intercambio de ideas sobre un tema tan importante como es el de comunicación, cultura y cooperación, nos permita avanzar un poco en las propuestas de desarrollo democrático, de diversidad cultural, y de que no se quede solamente en un debate académico, sino que tenga su repercusión en la sociedad. Quiero darles la bienvenida a este Congreso Iberoamericano de Comunicación y quiero agradecer especialmente a todas las personas que han contribuido a la organización del Congreso. Les deseo un feliz y muy fructífero congreso. En Buenos Aires, Argentina, en Buenos Aires, Argentina, en sus barrios y arrabales. Nace el tango y la milonga, a sus dos cantes principales. En este quinto congreso de la Asociación Española de Investigación en Comunicación se eligió la figura del profesor Márquez de Melo por su gran significado en la cooperación, en la articulación de las relaciones entre diferentes, de la construcción de comunidad científica, de pensamiento y sobre todo también de acción, de proyectos. Es un gran maestro también para las personas que se inician en la investigación y que se inician en el campo profesional del periodismo y de la comunicación en un sentido extenso. Participar en un congreso de la AEIC es siempre un placer. Yo tengo la suerte de haber participado en todos, desde el fundacional en Santiago de Compostela en el 2008, pero particularmente en este de Madrid tengo mucha ilusión, además de que se hace en Madrid, la ciudad donde yo nací y donde vivo, porque por primera vez nos unimos con otras asociaciones, con otros participantes del otro lado del Atlántico, aunque la asociación y el congreso, los congresos siempre han estado abiertos a otros participantes, este me hace particular ilusión. Además, también me parece que es un ejemplo de cooperación entre las diferentes universidades madrileñas. Creo que va a ser un hito, un antes y un después en la serie de congresos de la AEIC. El congreso está muy bien organizado, una temática muy relevante para el momento, y sobre todo con una preocupación muy fuerte, eso quedó muy claro en la dinámica del Congreso, de cómo la comunicación contribuye efectivamente o puede contribuir aún más para la construcción de sociedades menos desiguales. Una reflexión sobre el rol que tiene la comunicación en el campo de la educación, donde nosotros actuamos de forma privilegiada,
es que, como nos decía Paulo Freire, el educador brasileño, la comunicación es la base de la educación. Bueno, este congreso es el congreso, digamos, de la consolidación de una iniciativa que es muy importante para organizar la investigación de la comunicación y la consolidación de la investigación como un campo científico, que es la Asociación Española de Investigación en Comunicación. El tema seleccionado, además, es muy importante porque, digamos, pone el énfasis en el rol central de la comunicación en todos los elementos relacionados con las industrias culturales, pero también con la comunicación, la democracia. Se mencionaba antes que sin comunicación no había educación. Sin comunicación no hay democracia, no hay posibilidad de democracia, no hay posibilidad sin cultura tampoco de desarrollo para los pueblos. Creo que debemos felicitarnos por la celebración de este congreso, por la temática, obviamente, en torno a la comunicación, la cultura, la cooperación. Sus contenidos temáticos son claves en el ámbito académico, política científica, publicaciones científicas, estudios de posgrado. Y como ya se ha dicho, la educación aparece como nexo para la comunicación y la cultura. Os deseo un feliz, fructífero y muy productivo congreso. Muchas gracias. Quisiera estar en Colombia, colombiana de mi vida. Quisiera estar en Colombia, colombiana de mi vida. Y sentí yo aquí en mi pecho como una cosita mía, el aroma de tus besos que a mí me dieron la vida.